feliz de poder brindarles en su día, ¿no? Este agasajo que hacemos hoy de la municipalidad. Creo que el trabajo que hacen ustedes es un trabajo complicado, difícil, llevando información todos los días, acompañando a cada intendente, a cada vecino, a cada necesidad. Agradecerles también porque están muy presentes siempre en Huerta Grande, tanto las noticias malas como las noticias buenas, y creo que se ha tenido un buen diálogo para llevar una buena información para todos los vecinos, así que cómo no iba a faltar este pequeño agasajo que nos brindamos todos juntos, tratando, nos vemos la cara todos los días. Yo sé que muchas veces por ahí dicen cosas malas, cosas buenas, que a veces nos molestan, pero ustedes tienen que informar las cosas como corresponden, y yo destaco algo en especial, ¿no? A mí me apoyaron mucho cuando hicimos la denuncia por la contaminación de líquidos cloacales contra la empresa Arcop, y gracias a ustedes es que se llevó a mayores y que lo levantó la prensa de Córdoba Capital, y que por suerte estas empresas que se creen intocables, cuando las exponen y cuando muchos periodistas sale a la luz esto, empiezan a trabajar y empiezan a hacer las cosas como corresponde, ¿no? Aparte de las denuncias, así que yo tengo eso puntual, ¿no? Pero siempre nos acompañan en nuestro pueblo, así que un placer hoy hacerle esto de la Municipalidad de Huerta Grande. Tío, por otra parte, el rol que tiene la prensa hoy a nivel nacional. Hemos sido testigos de lo que ha pasado en los últimos tiempos, ¿no? Y que muchas veces aquella justicia que anhelábamos ha venido de parte de algunos medios, ¿no? Por supuesto, a ver, es fundamental que los medios nos informen, que los medios nos cuenten la realidad de lo que está sucediendo. Muchas veces vemos algunos medios, ¿no?, donde se simpatizan con distintos sectores. Por suerte la gente lo reconoce y a ver, no consume esos medios. Creo que son parte de la grieta también. Por supuesto, a ver, los gremios hoy llevan verdaderamente un poder muy grande, porque tienen un micrófono, están adelante de una cámara, y si no son responsables y si no hacen su trabajo como corresponde, muchas veces confunden a la gente y se agranda toda esta grieta. Creo que cada uno tiene que dar el ejemplo de su trabajo y de su compromiso, por eso hoy la gente lo ve una realidad y ve a nivel nacional a quién creerle, a quién no creerle y qué consume, qué no consume. Hoy en nuestro pueblo, ¿no?, en todo este corredor, sabemos bien y nos conocemos todos quién hace su trabajo como corresponde. Acá es más fácil, en Buenos Aires obvio que debe ser mucho más difícil. Pero igual se ve. Igual se ve, igual se nota. Pero así que, bueno, la gente por suerte ya no es más, a ver, no pasa desapercibido todas estas cosas, así que creo que la gente lo sabe.